En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Cristo el Señor, que nos llama a la conversión del corazón, estén con todos ustedes. Humildes y penitentes como el publicano en el templo,
acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Reconozcamos con humildad que somos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que tu gracia nos ayude para que vivamos siempre de aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor: yo mismo abriré vuestros sepulcros, y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros, y os saqué de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra, y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Del Señor viene la misericordia y la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia y la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela la aurora. Aguarde Israel al Señor como el centinela la aurora. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, los que viven sujetos a la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros que estáis sujetos a la carne, sino al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pues bien, si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justificación obtenida. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu mismo que habita en vosotros. Palabra de Dios. Amén.
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro mandaron recado a Jesús diciendo: Señor, tu amigo está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días en donde estaba. Solo entonces dice a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro mientras María se quedaba en casa y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús sollozó y muy conmovido preguntó: ¿Dónde lo han enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería, pero algunos dijeron: ¿Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que muriera este? Jesús, sollozando de nuevo, llega al sepulcro. Era una cavidad cubierta con una losa. Dice Jesús: Quiten la losa. Marta, la hermana del muerto, le dice: Señor, ya huele mal porque lleva 4 días. Jesús le dice: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, ven afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: Desátenlo y déjenlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, qué fuerte las lágrimas de Dios. Es la única vez que vemos en el Evangelio que Jesús llora, que solloza, que siente, padece como nosotros. Qué fuerte las lágrimas de Dios. Las lágrimas de Dios bañan esta tierra y la hacen fecunda. Las lágrimas de Dios sobre esta tierra engendran la vida. Las lágrimas de Dios sobre esta tierra tienen la fuerza de resucitar. No hay un gran discurso en el Evangelio para explicar el misterio del mal y del sufrimiento. No hay un gran discurso en el Evangelio para explicarnos por qué morimos los hombres. Dios no se gasta en explicar el mal, porque el mal no es un misterio dado ante todo al entendimiento.
el mal nos atenaza, el mal nos muerde, el mal hiere profundamente nuestra sensibilidad. Dios no lo explica. Miremos bien qué es lo que hace Dios con el mal. Dios lo padece. Dios lo carga sobre sí. Dios lo sube hasta lo alto de la cruz y allí en lo alto de la cruz mata para siempre el mal y la muerte. Y Jesús se echa a llorar. Jesús, que sabía que iba a resucitar a su amigo muerto, se echa a llorar, porque el mal duele de verdad. Y Dios viniendo a nuestra tierra no hace una caricatura. Dios viniendo a nuestra tierra se encarna verdaderamente. No es como aquel señor que se viste de harapos, pero que debajo de los harapos se deja ver su realeza y su dignidad. Dios ha asumido nuestra fragilidad y nuestra debilidad hasta lo más hondo. A Dios no le podemos decir lo que significa para nosotros el dolor, ya Él lo sabe. A Dios no le podemos reclamar que Él no conoce qué cosa es sufrir. Él lo sabe, lo ha vivido y nos acompaña. En medio de nuestro sufrimiento y nuestro dolor, nos acompaña. Y nos invita a levantar la vista, nos invita a levantar la vista hacia lo alto para verlo también a Él, triunfador de la muerte, resucitado y glorioso. El misterio de la Pascua que comenzaremos a celebrar el próximo domingo y el misterio de la Pascua que ya estamos viviendo en este mundo. El profeta Ezequiel había anunciado a Dios abriendo los sepulcros. Jesucristo el Señor lo ha realizado. Verdaderamente Él es el viviente que nos levanta de todas nuestras muertes. Nos levanta de la muerte del pecado, nos levanta de la muerte del egoísmo que no nos deja ver al otro como hermano, nos levanta de la muerte del miedo que nos paraliza y nos atenaza y no nos deja vivir en paz, nos levanta de la muerte de la incertidumbre y la incerteza. Con Dios todo irá bien, con Dios todo irá bien. Hoy el Señor nos repite a nosotros lo que a Marta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. También como a Marta, Jesús nos hace esta pregunta. ¿Crees esto? ¿Crees verdaderamente en mí? ¿Crees en el poder que tengo para destruir el mal y la muerte? La respuesta es urgente, porque de la respuesta pende la veracidad de nuestra fe. Si la fe no nos sirve para todo, no nos sirve para nada. En estos momentos donde tantas familias lloran y Jesús con ellas, en este momento donde el mundo clama misericordia, también nosotros le decimos al Señor como Marta, como María: Señor, tus amigos están enfermos y sabemos que vendrás, y sabemos que vendrás sanador divino, que vendrás consolador divino, que vendrás fuerza de los débiles, que vendrás salud de los enfermos, que vendrás resurrección de los muertos. Creemos en ti, Jesús, esperamos en ti, solo en ti ponemos nuestra confianza, porque sabemos que cuando nos miras, te compadeces de nosotros.
La fe nos libra del mal. La fe nos libra del miedo. Proclamemos juntos nuestra fe rezando el credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentamos nuestras súplicas y oraciones rezando: Señor, ten piedad. De nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro Obispo Juan y de todos los pastores de la Iglesia, para que puedan seguir anunciando la voz de tu palabra con firmeza y entrega. Señor, ten piedad. De todos nosotros, para que cada día seamos signos más convincentes de tu amor y de tu presencia en el mundo. De nuestros corazones heridos por el pecado, para que cada día que pasa nos convirtamos más a tu amor misericordioso. Señor, ten piedad. De todos los que padecen a causa de esta pandemia, de todos los enfermos y sus familiares. Señor, ten piedad. Del personal de salud y del personal científico, para que Dios los sostenga en esta ardua tarea, en esta hora de la historia. Señor, ten piedad. De cada uno de los que han muerto, especialmente del reverendo Saúl de Remedios, primer cubano que ha fallecido a causa de esta pandemia en el día de ayer, para que el Señor a todos les otorgue la luz de su presencia. Señor, ten piedad. Presentemos en un momento de silencio nuestra propia súplica al Señor. Para que el Señor atienda y socorra todas nuestras necesidades. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad de tu pueblo que te suplica tu misericordia y derrama abundantemente sobre nosotros tus dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Mi libertad.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Escúchanos, Dios Todopoderoso, tú que nos has iniciado en la fe cristiana, y purifícanos por la acción de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, hombre mortal como nosotros, que lloró a su amigo Lázaro, y Dios y Señor de la vida que lo levantó del sepulcro, hoy extiende su compasión a todos los hombres, y por medio de sus sacramentos, los restaura una vida nueva. Por él, los mismos ángeles te aclaman con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos ha salvado, Señor.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan de la Caridad y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, la resurrección y la vida, el pan vivo bajado del cielo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Querido hermano, querida hermana, que desde tu hogar estás con nosotros en este momento tan íntimo donde Jesús se ha hecho presente. Mientras el resto de los hermanos comulgarán sacramentalmente, tú puedes hacerlo espiritualmente desde tu hogar. Si quieres, reza conmigo esta oración.
y después permanece en silencio un tiempo. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas que jamás me aparte de ti. Oremos. Te pedimos, Señor, que estos sacramentos que nos fortalecen sean siempre para nosotros fuente de perdón y, siguiendo las huellas de Cristo, nos lleven a ti que eres nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. A cada oración de la bendición rezamos. Amén. El Señor esté con ustedes. Inclinen sus cabezas para recibir la bendición. Dios Padre misericordioso les conceda a todos ustedes, como al hijo pródigo, el gozo de volver a la casa paterna. Amén. Cristo, modelo de oración y de vida, los guía a la auténtica conversión del corazón,
a través del camino de la Cuaresma. Amén. El espíritu de sabiduría y de fortaleza lo sostenga en la lucha contra el maligno, para que puedan celebrar con Cristo la victoria pascual. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nos ponemos en las manos de nuestra Madre, la Virgen Santísima. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz domingo a todos. Feliz domingo.